Bueno, en torno al 2008, el consejero delegado del banco nos propuso una especie de reto, una necesidad que él tenía, que cogimos con mucho gusto, que nos pareció muy interesante, y era que él quería saber, tanto diariamente como con un horizonte más de medio plazo, qué estaba pasando en el entorno que podía impactar tanto en el diseño como en la ejecución de la estrategia del banco. Empezamos a investigar sobre temas de vigilancia tecnológica, prospectiva tecnológica, cómo podíamos asumir ese reto. Y al final acabamos creando el Observatorio del Entorno. El Observatorio del Entorno consiste en, desde el plan estratégico, conocer bien cuáles son los retos de la organización, transformarlos en factores críticos de vigilancia, identificar las fuentes principales de donde nos vamos a alimentar para estar al día, quién sabe de eso dentro del banco para buscar, analizar e interpretar, y crear luego un paquete de difusión de todo este conocimiento que sea oportuno en el tiempo y sexy, que le guste al público objetivo, que lo cojan y que lo esperen. De esta manera creamos este observatorio del entorno con una difusión diaria de las noticias más relevantes para nuestra entidad, bien interpretadas, semanal, trimestral, cada uno tenía mayor profundidad. No se puede pedir a una noticia diaria que tenga transformación de largo plazo, pero a un documento de frecuencia trimestral sí que le puedes pedir análisis para que impacten tus decisiones del largo plazo. ¿Qué hemos aprendido durante todo este proceso? Pues fundamentalmente dos cosas. La primera, que la competencia clave más relevante para que tenga éxito reside dentro de la organización, que es saber bien qué te interesa y saberlo interpretar bien para el público que va a tomar la decisión, tu consejero delegado, el comité de dirección, quien sea. Y eso no se subcontrata. No es necesario gastarse millones de euros en herramientas de vigilancia tecnológica avanzadas, sofisticadas, que te van a dar un valor, pero que no van a sustituir en ningún caso esa capacidad de interpretación y adaptación a quien tiene que tomar la decisión. Esa es la primera lección aprendida. Ahora que está tan de moda, se puede hacer un lean observatorio del entorno con recursos internos. Segunda lección aprendida, esta es de resultado de todo lo que hemos ido analizando y nos parece la más interesante. El consumidor de hoy cada vez demanda cosas más diferentes. El reto de las organizaciones está en identificar qué demanda y ofrecer muy rápidamente una solución, porque a día de hoy son tan avanzados y hay consumidores tan sumamente sofisticados que si no les das la solución mañana, pasado, la crean ellos. Y luego llega alguien espabilado y de eso hace un negocio y te desintermedia. Y esto sucede en mi sector con el peer-to-peer, en los créditos, en los pagos por el móvil, en las aplicaciones incluso de móviles, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que ser muy buen sociólogo para saber cómo cambian tus clientes, muy buen design thinker para darle soluciones que satisfagan las necesidades subyacentes de esos cambios y muy agile o scrum para rápidamente ponerlo en el mercado.